Amigos televidentes, sean bienvenidos a un nuevo programa de Mediodía a Medianoche, el que nos permite entrar a sus hogares para conversar con personas, ciudadanos, vecinos de nuestra comunidad. Este programa se transmite los días miércoles a las 9:15 de la noche y se repite a las 11:30 del mismo día. También va los sábados a las 10 de la mañana y domingo a las 9 de la noche, por Canal del Sur 47. Todo esto gracias a la señal regional de Telefónica del Sur y además Canal 57 y Net América de Ancud. En esta oportunidad vamos a conversar con un entrañable amigo de muchos años, me refiero a Caupolicán Barría Miranda, del cual vamos a entregar algunos antecedentes. No todos, porque su currículum es bastante extenso en realidad. Él nació en Ancud el año 54 y estudió en la ciudad de Kempchi. Luego estudió en el Liceo de Ancud, egresando el año 73. Estudió estudios en la Universidad Técnica del Estado, donde se tituló de técnico universitario forestal. Fue también fundador de la organización no gubernamental Estudios Agrarios de Ancud y ha sido diplomado y profesor de educación en enseñanza medio técnica y profesional. Ha trabajado en CONAF, en Ancud, Osorno y Chaitén. Bueno, hasta aquí el currículum del querido amigo Caupolicán. Ahora le damos la palabra a Jorge Carrasco, quien iniciará esta conversación con el amigo Caupo. Muchas gracias, Carlito. Bueno, te damos, Caupolicán Barría, la más cariñosa bienvenida a nuestro programa. Un verdadero gusto poder conversar sobre tus actividades, tus experiencias, de lo que es nuestro Chiloé, ¿cierto? Ancud, Kempchi, Chaitén y Puerto Montt. Bueno, ¿cómo te sientes hoy? Y para iniciar esta conversación, ¿cómo te recibió también el espacio, la gente de Puerto Montt, Caupo? Hola, Jorge. Hola, Carlos. Qué gusto de verlos. Tanto tiempo que no los veía. Un placer estar con ustedes y felicitarlos por ese trabajo de difusión que ustedes están haciendo en televisión allá en Ancud. Qué gusto de verlos, Jorge, a ti que te conocí de muy niño, con tu familia, con tu papá, con su familia, con tu mamá, que somos muy amigos de mi familia antiguamente. Y con Carlos, ¿para qué decir? Que nos conocemos desde que trabajamos juntos en CONAF, en Ancud, después nos juntamos en Chaitén, estuvimos compartiendo con él, y ha sido un gran amigo también Carlos Cabello, su familia también completa. Así que un placer poder conversar con ustedes y contarles lo que ustedes quisieran que les cuente. A mí me interesaría una situación bastante dramática como fue la erupción del volcán Chaitén en Chaitén. Si no me equivoco, tú en esos momentos estabas allá y fuiste partícipe de lo que allí sucedió. ¿Cómo fue tu experiencia? Sí, efectivamente estábamos viviendo en Chaitén y la verdad es que fue bastante traumática esa experiencia porque empezamos a sentir temblores bastante seguidos 2 días anteriores a que se produjera la erupción y no sabíamos de qué era, pensábamos que eran algunos temblores de algún volcán cercano, pero nunca imaginábamos ni nadie del pueblo o la gente sabía que al lado de Chaitén había un volcán escondido, que era el volcán Chaitén, que era un cerro. Y cuando se produjo la noche de la ceniza, bueno, todos pensamos que era erupción del volcán Michimaguida, que quedaba a 20 kilómetros de Chaitén. Y la sorpresa fue mayúscula para el otro día porque, bueno, esa noche de la erupción el Chaitén se llenó de ceniza, la gente empezó a correr por todo el pueblo consiguiendo mascarilla porque no se podía respirar mucho, se empezó a ennegrecer y a oscurecer Chaitén con la ceniza completo y a las calles quedaron ya blancas de ceniza. Y bueno, después se supo que efectivamente era un volcán que estaba más cerca, que era el volcán Chaitén que había hecho erupción. Y este volcán había hecho erupción hacía miles de años atrás porque
ustedes saben que Chaitén está formado en un suelo volcánico antiguo. Así que se volvió a repetir una experiencia de millones, de miles de años atrás con el volcán Chaitén, y es una experiencia realmente impresionante, porque tú escuchabas un ruido del volcán. Yo me acuerdo que escuchaba un ruido como un ruido de que había piedras en una lavadora, un rum, 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 rum. Entonces parecía que iba a explotar ese volcán. Bueno, se dio la alarma inmediata y inmediato empezaron a llegar embarcaciones a retirar la gente esa noche. Bueno, esa noche después de que ya se dio la alarma de poder salir de Chaitén, la gente llegó con sus vehículos al puerto, dejando sus vehículos, subiendo a las embarcaciones que habían ahí, sin, así como estaban nomás, sin ropa, nada. Los que llegaban dejaban sus vehículos y se iban. Y nosotros salimos en una embarcación pequeña, en una lancha, y nos fuimos a alojar en un sector de Auchemó. Ahí fuimos a alojarnos esa noche a pasar ese día. Y el otro día volvimos y después salimos en una barcaza al mediodía a Puerto Montt. Pero te digo, es una experiencia realmente dramática por la sensación que tú no sabías qué podía pasar en esos momentos. Felizmente no tuvimos... ¿Me escuchan? Sí. Felizmente no tuvimos problemas familiares. Mi señora y mi suegro, mi hija se fueron con mi familia en un vehículo a Palena. Ellos se fueron a Palena y yo me vine a Puerto Montt el otro día. Así que de ahí hemos quedado aquí en Puerto Montt definitivamente. Después ellos se vinieron de Palena en un avión Fach. Un mes después nos juntamos todos de nuevo en Puerto Montt y ahí ya hicimos nuestra vida de nuevo aquí en donde estoy ahora en Puerto Montt. En resumido, te puedo contar eso por ahora, Carlos. Sí, ya es bastante. Caupolicán, igual eso es una experiencia bastante fuerte, como dices tú, la erupción del Chaitén, porque prácticamente se destruyó ahí todo lo material. Siempre quedan igualmente los recuerdos. Igual yo quisiera saber qué pasó con ese pueblo que se estaba armando para las personas que tuvieron, que fueron damnificados por la erupción del Chaitén. No, ese pueblo, ese definitivamente eso quedó descartado, no se hizo absolutamente nada, solamente hubo una construcción de carabineros que quedó ahí, nada más. Todo había sido proyectado, pero no se hizo absolutamente nada. Y la gente volvió de nuevo a reconstruir Chaitén, y hoy día Chaitén está levantándose de nuevo en forma hermosa, bonita, turística, como siempre, ese lugar. Qué bueno. Caupolicán, para ir un poquito como ascendiendo desde lo que tenemos en tu biografía, ¿qué recuerdas de tus estudios te trae el haber vivido en Kemchi y también en Ancú? Me imagino que estuviste en el Liceo República de los Estados Unidos, en el Liceo de Hombres de Ancú. En el Liceo de Hombres, sí. Bueno, primero, es que yo estuve primero en Ancú haciéndolo hasta tercero básico en la escuela hogar. ¿Ya? Porque yo vivíamos en la Borque Solar, la gran población antigua de Borque Solar. Entonces había una escuela hogar que estaba muy cerquita de mi casa, ¿ya? Y ahí estuve hasta tercero. Después mi papá, que trabajaba en tesorería, fue trasladado a Kemchi. Y allá nos fuimos a vivir. Entonces, primero llegamos al pueblo de Kemchi, vivimos ahí como 2 años, y estudiamos en la escuela de Estados Unidos de Chaitén. Y de ahí nos fuimos a ir al campo. Mi papá compró un campo, el famoso Fundo del Toro, donde muchos de ustedes lo conocieron, y estuvimos ahí, Toro, sí. Ya comiendo unos ricos asados y curantos. Y de ahí estuve en la escuela hasta octavo en Kemchi, donde dejé grandes amigos, grandes recuerdos, muy bonito la vivencia en Kemchi. Y después me vine a estudiar en Ancud. Así que en Ancú hice todo el cuarto, toda la enseñanza media en el liceo hasta que egresamos el año 73, el año que todos recordamos. Y en relación a esto del 73, tú dices que fuiste fundador de la ONG Estudios Agrarios. ¿Cómo fue esa experiencia, tomando en cuenta que precisamente fue en plena dictadura el trabajo que se hizo? Bueno, fue bastante interesante. Ahí compartimos también actividades también con el amigo Rubén Cárdenas, Gonzalo Puga, que pudimos realizar algunos proyectos, sobre todo en sectores rurales y en sectores poblacionales como los huertos familiares, los huertos orgánicos.
la agricultura cero labranza que hicimos en Chacao con el señor Durán y algunos otros proyectos que hicimos en las islas en Achao. Trabajamos fuertemente en la parte rural, pero mayormente no tuvimos problemas y desarrollamos este trabajo por un buen tiempo hasta que empezamos a separarnos por distintas actividades de trabajo y quedó con esa labor trabajando después con otros colegas, con Rubén Cárdenas a cargo de Estudio Agrario, quien siguió desarrollando trabajo en la actividad rural específicamente en Kempchi. Caupo, ese trabajo específicamente está dedicado a la agricultura, pudiésemos decir, familiar chilota, ¿cierto? Exactamente, sí, los huertos poblacionales específicamente. Un proyecto ahora, ahora yo te quisiera preguntar, Caupo, ¿cómo ves tú hoy la capacidad del Estado de lo que se hacía en ese tiempo de promover un mejoramiento de las actividades en el campo de las familias chilotas? Mira, la veo bastante, bastante postergada y distanciada. Yo no veo un trabajo en Chiloé. Yo, bueno, hace tiempo que no voy solamente de visita a veces, pero lo que me ha tocado recorrer, Chiloé prácticamente ya no era lo que era antiguamente en la gente trabajando en el campo. La gente que vive en las islas, en el sector rural, hoy día gente muy antigua porque los hijos están todos trabajando en las salmoneras, en las pesqueras. Y ha olvidado un poco el trabajo de la tierra. Hoy día se ve muy poca actividad rural de trabajo de huerta, de cultivo. Hoy día justamente estoy trabajando en un programa en Puerto Montt que es de educación ambiental en las escuelas municipales y estamos desarrollando todo un trabajo de desarrollo rural de cultivos en invernadero, cultivos en huertas escolares. Acabo de terminar hace poquito, en una hora atrás, un programa de un curso de agroecología que estamos haciendo con distintos profesores de distintas escuelas. Así que estamos retomando ese tema y yo no me he olvidado nunca ese tema, me gusta ese tema y estoy con un grupo de colegas que están muy motivados en eso y trabajando en todas las escuelas con invernaderos. Hoy día tenemos un grupo de escuelas de 36 escuelas y 20 ya la tenemos con invernadero y queremos llegar a las 26 escuelas para tener las todas que están dentro del programa de certificación ambiental que patrocina el Ministerio de Educación y el Ministerio de Medio Ambiente. Sí, eso te iba a preguntar sobre la certificación, ¿en qué consiste eso y qué debería tener una escuela, por ejemplo, para aspirar a tener esa situación, ese estatus? Mira, bueno, la verdad que toda el sistema educacional en sí tiene un programa que nosotros de ahí lo hemos basado, pero esto depende solamente de la voluntad, del interés de los directivos de los establecimientos educacionales, ya de crear la acción ambiental en el establecimiento, de poder buscarle un sello a la escuela, puede ser sello ambiental, y poder participar es voluntario. Ya no está dentro del programa de estudio, el sistema es un asunto voluntario, y esto lo puede solicitar solamente el director con los profesores, el consejo de profesores, que quisieran hacer una acción ambiental y con fondos CEP pueden tener las platas para poder desarrollar lo que quisieran hacer. Esto se hace todos los años a través del Ministerio del Medio Ambiente, se postula en las escuelas, esto empieza en marzo, las postulaciones es todos los años, y durante el año las escuelas trabajan con un comité ambiental en los establecimientos educacionales y van desarrollando un plan de acción. Y tienen que desarrollar una matriz que está muy detallada, muy escrita, donde se desarrollan varias actividades como mejoramiento del entorno, huertos escolares, reciclaje, y ahora también se incorporó otro ítem que es del cambio climático, para que los establecimientos educacionales puedan participar y conocer lo que se trata de esto del cambio climático, un tema que está muy en boga hoy día y que tenemos que estar todos preparados por lo que se viene. Pero no es difícil, las escuelas particulares y públicas pueden participar indistintamente. En Chiloé, en Ancud, hay varias escuelas certificadas, en Dalcahue, en Castro. Siempre nos estamos juntando en los seminarios, porque todos los años se hacen escuelas ambientales de verano, de invierno y de verano. La de verano es en Puerto Montt, en la Universidad Austral, por 4 días, y en la de invierno es en la Universidad de Los Lagos, nosotros por 3 días. Y ahí se juntan todas las escuelas que están certificadas ambientalmente y todos los profesionales de las escuelas que trabajan con este tema. Así que no es ningún problema que puedan participar en eso.
Caupolicán, ¿qué crees tú? Mira, en este mismo tema, pero pensando en nuestra gente, ¿se podría, por ejemplo, vislumbrar para nuestra gente que viene al campo, sostener un trabajo dirigido hacia el turismo? Indudable, pues sí, yo creo que Chiloé tiene las capacidades naturales para desarrollar ese tema del agroturismo, ¿ya? O sea, puedes combinar la agricultura con el turismo y hacerlo participar. Chiloé, en este sentido, tiene todas las características para desarrollar ese tema, ¿ya? Yo no sé por qué no se ha desarrollado más profundamente ese trabajo, ¿no? Pero en este tema, por ejemplo, la certificación de educación ambiental de la escuela, ¿igual ha sido un proceso lento o se han ido sumando harto las escuelas? No, se van sumando harto. En la región deben haber por lo menos ya unos más de 300 escuelas certificadas ambientalmente. El problema es que tú sabes, tú trabajas en la escuela, los profesores están metidos con sus ramos, con su asignatura, con el CIMS y las cosas, entonces creen que el trabajar en un tema ambiental es más pega para ellos, más pega para los profes. Y Sí, nosotros claro. decimos, profe, no es pega o más pega para ustedes, sino que ustedes tienen que incorporar dentro de su misma materia el tema ambiental, porque el sistema ambiental es en todos los ramos, ¿ya? O sea, no solamente el profesor de ciencia tiene que hacer educación ambiental, si podemos hacer educación ambiental con matemáticas, con lenguaje, con historia, con música, ¿ya? Pero al profesor todavía le cuesta eso, todavía le cuesta incorporar el sistema ambiental en sus planes de estudio. Y pasando a otra cosa ya más histórica, ¿cómo fue tu experiencia en la CONAF, tú siendo técnico forestal y la CONAF en ese momento teniendo tantas actividades como viveros, dunas? ¿Qué impresión te queda eso desde el punto de vista histórico? ¿Hasta Bueno, dónde se ha llegado o no se ha llegado? eso me marcó mucho, Carlos, porque como yo estudié técnico forestal en la Universidad Técnica, yo empecé trabajando, iniciando mi trabajo en CONAF, en ANCUD, en el vivero forestal que había en Chaquigual. En Chaquigual la CONAF tenía un vivero forestal donde realizamos distintas actividades de plantaciones, habían vivero, había manejo de renovar nativo. Entonces me capacité mucho ahí en eso, yo trabajé mucho en eso y me motivó esa actividad de trabajar con plantas, con vegetación. Posteriormente desarrollé mi trabajo en Osorno, en todo lo que es régimen de control, en los planes de manejo, también en el sector rural. Así que conocí mucho la parte de Osorno. Y después, bueno, me fui a vivir a Chaitén y allá me reincorporé de nuevo porque después de eso, en CONAF, una reducción de personal de Osorno, se redujo el personal ese tiempo del régimen militar. Y después nos reincorporamos a trabajar en Chaitén, de vuelta de la democracia, volvimos a postular y nos pudieron recontratar. Y ahí estuve trabajando 2 o 3 años de nuevo en CONAF y haciendo lo mismo en régimen de control, con planes de manejo, con actividades en el sector del sector rural, tanto en Palena como en Futaleufú del FU, hasta que después presentarnos, ya había un concurso para poder iniciar un proyecto del Liceo Italia de Chaitén con la carrera de técnico profesional, la especialidad forestal. Me tocó a mí participar, gané ese concurso, desarrollé el proyecto y así que fui el fundador de la carrera de técnico forestal en el Liceo Italia de Chaitén. Buen prestigio. Pero otra pregunta, ¿por qué crees tú que desapareció el vivero y todas las actividades ahí en el sector de Kemche, el vivero forestal y el manejo que se hacía del bosque nativo? ¿Cuál fue la razón por la que CONAF abandonara esas actividades? No sé, tal vez CONAF ese tiempo después ya se nos dejó de desarrollar un programa de reforestación y manejo que estaba realizando y se dedicó más solamente al control y planes de manejo. De hecho, yo creo que CONAF hoy día en el sur de Chile no tiene ningún vivero forestal que dependa de CONAF, así que no solamente está dedicado a la fiscalización y control, ¿ya?
Copo, en esos años esto también se creó el Parque Nacional Chiloé. ¿Tú participaste de esa experiencia? No, ahí al lado tuyo tiene Ah, el el hidrólogo caballero que está al lado, ¿eh? y el caballero que está al Oh, lado del constructor del parque. eso será para otra entrevista. Ya, ese es para otro momento. Pero Capo, Hace tiempo trabajamos en CONAF y Carlos era el artífice ahí del parque con nuestro amigo que en paz descanse, Patricio Mans, que viajaban a la isla ya. ¿Cómo se llama la isla esa donde que está dentro del parque? Metalki. Metalqui. Metalki. Sus viajes a Metalqui y a Chepo eran famosos de Carlos Cabello y Patricio Mans. Ay, pero parece que eso da para otro programa. No, otro programa, otro programa, otro programa. No, y eso es Oye. historia también, pues ya esa es la historia, ya pasa. Personalmente, Capo, yo te recuerdo más en la época que te desempeñaba en estudios agrarios de Ancud. Mira, me gustaría saber lo siguiente, respecto a la papa, si es que, no, no te voy a hacer una pregunta técnica, si es que has encontrado en otra zona donde la papa sea similar o parecía a cómo se da acá en Chiloé la papa, que es tan rica, tan sabrosa. No es diferente, la papa chilota, hay mucha papa chilota nativa, entonces esa papa no se ha desarrollado acá afuera, todavía ya aquí hay mucho híbrido, ya hay mucha papa, mucho distinta papa. La papa chilota difícilmente la encuentra acá, solamente la pichuñi. Ya, pero en Chiloé queda mucha papa originaria. Bueno, ahí nuestro amigo, yo no trabajé mucho tiempo en el sector papa, pero el que trabajaba mucho en eso fue nuestro amigo y colega Rubén Cárdenas. Ellos hicieron estudios de la papa y estuvo incluso en un curso en Perú, también por el asunto que la papa también fue originaria de Perú y tienen mucha capacitación en eso. Sí, Rubén lo tuvimos también hace algunos decenios atrás en el programa y nos contaba sus experiencias al respecto. Claro, él manejaba mucho el asunto de papa. Tú te declaras en tu biografía también como dirigente social y político. ¿Qué experiencia hay ahí en torno a eso? Sobre Bueno, todo en Chaitén. esa es yo creo otra que debe haber historia. mucha experiencia. Esa es otra historia. Bueno, el de empezar a movernos en Ancud, el tiempo del régimen militar, nosotros, acuérdate, creamos en Ancud la Agrupación de Profesionales Democráticos, que tuvimos participación, hicimos algunos seminarios con dirigentes nacionales que estuvimos trabajando, donde nos costaba mucho movernos, pero hicimos algunas cosas allá. Y como ustedes saben, yo de muy joven fui dirigente juvenil del Partido Radical. Mi familia toda es radical y yo seguí la línea de esa de ese partido político. Y cuando llegué a Chaitén, bueno, me tocó reconstituir el Partido Radical en Chaitén. Participé en muchas organizaciones, fui fundador de la Asociación de Vascos de Chaitén. Fui presidente también y fundador de la Cámara de Turismo de Chaitén también allá. Entonces tuve mucha actividad con organizaciones sociales que me permitió estar presente siempre en la comunidad. Bueno, yo siempre he sido un hombre colaborador en eso. Toda mi juventud desarrollé muchas actividades en eso. Y tenemos muchas campañas de terreno políticas que hicimos en este sector. Caupo, pero la pregunta es, ¿estás activo aún en la política? Porque te conocimos como un activo militante del Partido Radical. Y bueno, Sí, ya se viene en octubre un plebiscito que respecto a una nueva bueno, mira, constitución. hasta hace 2 años era el vicepresidente del Partido Regional del Partido Radical, pero ya después me alejé un poco porque dijimos ya estamos muy viejos que la juventud tome las banderas que necesita el partido, la política en general. Y la verdad es que, bueno, ustedes también saben, le he contado, Carlos sabe, tú sabes, yo tuve una enfermedad que es la insuficiencia renal terminal, por la cual me dializo ya hace 12 años, lo que me ha derivado en que no tenga mucha actividad política, he dejado eso porque me quitaba mucho tiempo y el espacio no me daba porque tengo que hacer sesiones de diálisis los lunes, miércoles y viernes, y he dejado solo mi tiempo para poder estar en la casa y desarrollar mi trabajo todavía, que lo puedo realizar, el de educación ambiental que estoy haciendo con las escuelas,
y así que no me queda más tiempo y no quiero tampoco agotar la poca energía que me queda para desarrollar otras actividades que me permitan vivir un poco de tiempo más. De todas maneras, es un ejemplo en cuanto a la actividad que tú realizas y a la enfermedad que estás sufriendo. Eso demuestra cierta energía que tú siempre has tenido. Y en cuanto al problema de la diálisis, ¿cómo lo haces ahora estando en cuarentena? No hay restricción porque tenemos un permiso de salud que nos permite movernos a la hora de diálisis, que son los lunes, los miércoles, los viernes, las 4 a las 9 de la noche, así que tenemos un permiso colectivo para tratamiento de salud que no es problema. Pero bueno, ese ya es parte de mi vida, yo estoy más de 12 años con este tratamiento ya en diálisis, así que ya lo he asumido como parte de mi sistema de vida. En ese tema, Caupo, igual tú tienes que ir a un centro de diálisis. Sí, al centro de diálisis aquí en Puerto Montt, centro Hemosur. Porque me parece que en algunas partes las diálisis igual se pueden hacer en las casas, es un sistema un poco más moderno. Mira, no es tan moderno. Yo empecé con eso en cuando me inicié con este problema de la diálisis, empecé con el sistema se llama peritoneo diálisis, ¿ya? En la cual te colocan una fístula en el estómago y lo usas con una máquina. Yo empecé con eso, como yo estaba en Chaitén, me dio la opción de hacer el peritoneo de diálisis con una máquina que yo me lo llevaba a Chaitén y me lo hacía solo, o quedarme en Puerto Montt y haciendo hemodiálisis, que es la que se hace ahora cuando te sacan la sangre con una fístula. Entonces, estuve haciendo, porque era recién venía llegando el sistema peritoneo de diálisis a Puerto Montt, y yo fui el primero que usó esa máquina. Pero era para personas que estaban en el sector rural, que no podían estar viajando permanentemente a un centro de diálisis. Y además tenías que tener un cierto grado de conocimiento de manejo, de poder usar una máquina, poder hacerlo tú, porque tú tenías que conectarte, desconectarte y saber cuándo la cosa. Así que estuve como 2 meses en práctica aquí en Puerto Montt, que me lo hicieron en el mismo centro de diálisis. Y después de eso ya me lo pude llevar a la máquina. Es una máquina como una maleta chica, pero el problema de esa máquina es que usa un insumo que se llama, es una bolsa de líquido, que te llegaban mensualmente. A mí me llegaban mensualmente, usaba una por día, porque era un tratamiento que tú te conectabas a las 8 de la noche y te desconectabas hasta el otro día a las 8 del día. ¿Ya? La máquina funcionaba solo toda la noche. ¿Ya? A ver, un momento, Caupo, vamos a continuar un rato más. Tenemos una pausa y luego seguimos. Perdona la interrupción, pero la narración está bastante interesante. Pausa y volvemos. El Centro de Conservación de la Biodiversidad Achiloé Silvestre tiene como objetivos principales la educación ambiental, la investigación y la rehabilitación de fauna silvestre dañada en la provincia de Achiloé y en la región de Los Lagos. El centro se ubica en el sector de Nal Bajo, en la comuna de Ancud, lo que se conoce como Centro Ostrícola Puyinque, por un convenio con Serna Pesca. En 2017 recibió cerca de 70 pacientes de fauna silvestre de diferentes especies propias de este territorio. Las principales causas de ingreso son atropellos, disparos, tenencia ilegal, abandono de la madre y ataque de perros. De todas estas causas, el ser humano es el responsable. Los perros son un gran problema para la fauna silvestre, pues no solo persiguen y dan muerte a muchos pudúes, aves y otras especies, sino que también pueden transmitirle enfermedades, sobre todo al zorro chilote, una especie emblemática de Chiloé y en peligro de extinción. Chiloé Silvestre te recuerda que según la nueva ley de tenencia responsable de mascotas, es deber de cada propietario el mantenerlos en óptimas condiciones. Recuerda no dejar a tu mascota suelta, utiliza el chip de identificación y cuida su salud desde joven, llevándolo al veterinario y siguiendo su plan de vacunaciones y desparasitaciones. Con esto, no solo proteges a tu mascota, sino también a la fauna nativa del archipiélago de Chiloé. Un perro abandonado siempre será un potencial depredador y diseminador de enfermedades a la fauna silvestre. Vacúnalos, esterilízalos y hazte responsable de todo su cuidado.
Si ves un animal silvestre en problemas, llama a las autoridades para que acudan en su rescate. Servicio Agrícola Ganadero, Servicio Nacional de Pesca, Carabineros o Armada de Chile. Volvemos a nuestra conversación en la parte de la enfermedad de Caupo, su patología y los medios de recuperación. Conversamos esto porque realmente es interesante para muchas personas que no conocen esta realidad, y hay muchas personas que también realizan las mismas o tienen los mismos problemas que Caupolicán. Entonces, te sigo dando el micrófono y perdona la interrupción. No, está bien. Bueno, a ver, ¿qué más te puedo decir? Porque esta es una, también es una enfermedad, como tú dices, ¿cierto? Que lo puede padecer mucha gente, y lo está padeciendo mucha gente, porque nosotros somos porfiados. Estas enfermedades se producen por la mala alimentación y la mala vida que nosotros llevamos, y nuestro organismo funciona con algunas cosas que nos hacen mal. Nosotros eso no lo sabemos hasta cuando nos vemos afectados. Ya, mi problema de insuficiencia renal yo me di cuenta a los 40 años, ya, por una subida de presión. Yo nunca me había tomado la presión, y desde ese momento empecé a sufrir de presión alta. Entonces, eso me empezó a dañar los riñones, y es una enfermedad silenciosa. Tú no te das cuenta hasta cuando ya el efecto o el daño está hecho, ya. Y todo esto, después de uno ya cuando empieza a conocer esta enfermedad y vive con eso, te das cuenta que la alimentación, la mala alimentación, ¿cierto? Con mucha grasa, muchos asados, mucha cerveza, mucho vinito con las comidas, ¿cierto? Mucha buena vida. Mucha buena vida. Al final te pasa la cuenta al cuerpo, ¿ya? Entonces la recomendación es hacer todo, pero todo de a poco, ¿ya? Sí. Todo de a poco, sin engolosinarse. Si uno lo puede hacer todo lo mismo, pero cuidando el efecto que va a hacer el de posterior. Esa es mi recomendación. Podemos comer de todo, pero poco. Podemos tomar vino tinto, ¿cierto? Una, dos, tres copas, pero no tres botellas. El vino, ¿ya?, tinto es bueno para los radicales también, pues se aficionan ya, mucho. Todo, sí. Para los radicales libres, ya. Caupo, gracias, bueno, por compartir esta experiencia personal, porque yo creo que a mucha gente le va a servir. Y respecto al vinito, ¿igual te lo tienen restringido? Sí, no, ahora no, nada. 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 A veces tomo una cerveza y... pero cerveza con Fanta. Ya. Así que... Pero bien, no es problema. Y así he estado manteniéndome siempre. Te digo, no, si alguien sufre de esto, no hay que tenerle miedo. A veces la primera impresión te llega, pero después cuando te acostumbras a esto, tú sabes que puedes realizar tu vida, porque yo hago casi una vida normal. No te digo que es normal, pero es casi una vida normal. Hago mi trabajo, estoy en mi casa, hago todas mis cosas, y solamente tengo estas limitaciones de ir a mi centro de diálisis nomás. Pero me siento bien, a veces un poco, a veces las alzas y bajas de presiones son las que me influyen, pero ahí las controlo con medicamentos. Pero te digo, ya he estado 12 años y me he sentido bien sin problema. Qué bueno, Copa, al respecto, ¿cómo está en Chile el tema de los trasplantes de riñón? ¿Se ve muy poco? Es una lotería eso, pues, porque tú tienes que inscribirte, y deben haber más de 1,000 y tantas personas esperando un donante, que es difícil que lleguen, y es por turno. Entonces, y para estar preparado tienes que estar en permanente examen. Todos los años tienes que hacerte examen, que tienes que entrar al trasplante, no tener problema de dentadura, no tener ninguna otra infección. Así que tienes que estar, como te digo yo, haciendo exámenes todos los años, y que no son baratos, porque a veces en el hospital no están todos los exámenes que te piden, y tenés que ir a otros centros particulares para hacerlo. Yo decidí no hacer trasplante, porque mira, yo tengo ya 65 años, y me la he manejado bien con la diálisis, así que
Decidí no hacer trasplante ya a esta edad, no es necesario, por lo menos para mí, para una gente joven sí, que tenga esperanza y que tenga paciencia y tiempo para esperar, que tenga la suerte de que le toque su turno, no es problema. Pero para una persona de 65 años, 70 años, que tenga que hacerse un trasplante, que además con el trasplante tienes que cuidarte mucho más que ahora, pues, tienes que ser más cuidadoso en el cuidado después. Así que he preferido seguir haciendo mi tratamiento como está. Caupo, yo te, ya que se quedó medio callado, Carlito, quiero volver al tema político. A ver. Se nos viene un plebiscito, yo te hacía mención. Sí. Donde tenemos que votar por una nueva constitución, ¿cierto? Y ahí hay un apruebo y un rechazo. A ver, una pregunta general. ¿Cómo ves tú el mundo de la política en nuestra región y también en el país, Caupo, hoy en día? Mira, la política está media complicada, está media enredada. Antes, como algunas veces ya uno no entiende porque la gente, la UDI quiere ser socialdemócrata, otros quieren ser de otro partido. Entonces, a veces uno ya no entiende el pensamiento político de la gente. Pero te digo, está muy complicada. Yo creo que el plebiscito nos va a dar una pauta de lo que hay que hacer en este país. Ojalá que la gente que es independiente pueda tener la oportunidad de participar en forma real en este plebiscito, ¿cierto? Y que no sea apañado por los partidos políticos, porque creo que hay dirigentes independientes que no son de partidos políticos que también tienen derecho, como mucha gente en este país, a poder desarrollar una constitución, ¿cierto? Que nos permita que este país tenga un desarrollo importante para las generaciones que vienen. Nosotros ya seguramente no vamos a estar, pero creo que este país hay que cambiarlo de mentalidad, hay que transformarlo en un país más solidario, en un país más fraternal, y creo que hay que cambiar muchas cosas, sobre todo en educación, en salud, que es lo que hace mucha falta en este país. Así que yo creo que hay que llamar a toda la gente, a la ciudadanía, que vaya a votar al plebiscito, hay que votar por el apruebo, y después buscar a los mejores constituyentes cuando nos toque elegirlo. ¿Y tú ves que esta situación con la pandemia de alguna manera afectará la ida de las personas a la votación por la constitución? No, yo creo que no, Carlos. Yo creo que la gente va a salir como van a los malls, van a los supermercados, así que no creo que tengan problema de ir un ratito a votar, ¿no? Tomando todos los resguardos necesarios. La verdad que la gente hoy día no tiene mucho respeto por esta pandemia. Yo veo aquí en Puerto Montt, a veces cuando paso por el centro en vehículo, cuando voy a mi diálisis, la gente anda todo el día en la calle. Y hoy día Puerto Montt es una de las comunas que va subiendo todos los días con sus contagiados, ¿cierto? Dentro de la región somos la comuna que tiene contagios todos los días. Y con esta pandemia, que yo creo que va a seguir porque mañana van a volver a declarar por una semana, porque la gente no logra entender de que tiene que quedarse en su casa para poder por lo menos aminorar esto. Tenemos pandemia para rato. Yo creo que esta cosa va a seguir por mucho tiempo más, ¿ya? Y lo que más me preocupa a mí es que la educación hoy día no va a poder volver este año. Yo creo que es muy difícil porque si estamos con esta complicación de que tú no sabes cuáles son los contagiados, además que hay mucha gente asintomática. De hecho, te tengo que contar que yo también estuve con el COVID, pero fui asintomático. ¿Ya? Ah, de veras que tienes esa experiencia también. Te alojaste en buen hotel. No, sí, amiga, yo no me perdí ninguna. Yo tenía que hacerme una reparación de fístula de la diálisis y me tuvieron que colocar un catéter en el cuello, y para hacerme para colocarme ese catéter, el doctor me pidió un examen del virus, y bueno, el resultado fue que me salió positivo, pero yo no sentía nada. Nunca sentí nada, fui asintomático, y de hecho tengo la duda si lo tuve o no lo tuve, porque
En mi casa nadie se contagió, en donde me hacía la diálisis tampoco. Todos estuvieron en cuarentena. Las enfermeras que me atendían en mi casa también en cuarentena. Y yo tuve que hacer mi cuarentena en una residencia sanitaria porque no quise comprometer a mi casa, a mi señora, a mi hija. Pero nunca sentí nada. Hasta el día de hoy no siento nada. Nunca he sentido nada. Así que después me tuve que hacer de nuevo un examen y salió negativo, ¿ya? Y ahí me pudieron hacer el catéter y operar de nuevo. Así que, como te digo, también tenemos esta experiencia. Una más. Una más. Caupolicani, hoy día, ¿cómo te sientes como profesor, quizás un poquito más pausado que antes, ¿cierto? Con tus estudiantes, de lo que tú nos decías de la educación ambiental, y en todo este tema que es las clases a través de los videollamados, las clases telemáticas, todo lo virtual. ¿Cómo se ha manejado eso? No, la cosa virtual nos ha costado un poco acostumbrarnos, pero ya nos acostumbramos y estamos haciendo varios talleres con los profesores, especialmente con los profesores y con los niños. Igual estamos haciendo talleres de reciclaje, estamos haciendo talleres de pintura, de varias cosas que han sido entretenidas. De hecho, tenemos unos concursos, si ustedes se meten, tenemos una página en Facebook que es Coordinación Ambiental Puerto Montt y van a ver nuestro trabajo con varias escuelas. El trabajo nuestro no es en sala, es más en terreno. Nosotros tenemos un centro de educación ambiental que está ubicado en el Parque Vivero Alerce, que está en Alerce, un parque muy bonito de 36 hectáreas, y que lo hemos habilitado con varias zonas de demostrativas, como vivero forestal, tenemos compostaje, senderos educativos. Entonces llevamos a los niños, semanalmente llevamos todos los días estudiantes a participar allá, porque la municipalidad nos colocaba los buses, y también arrendamos con el programa de la SEP, arrendamos buses y llevamos todos los estudiantes a terreno. Y como también teníamos convenios con CONAF, lo llevamos a los parques, así que teníamos un trabajo muy bonito en terreno con los niños, y además desarrollamos todo lo que es residuos sólidos escolares, lo que es el tratamiento de reciclaje en la escuela, el separar las basuras en las escuelas. Es un trabajo muy bonito, muy hermoso, y ha entrado mucho en Puerto Montt. Así que estamos contentos con lo que estamos haciendo. Y ahora, en esta temporada de pandemia, como te digo, estamos haciendo varios talleres en vía Zoom, así que hacemos participar a los alumnos y a los profesores. Y este año le planteamos a la Municipalidad de Puerto Montt, y lo fue aceptada por el Consejo Municipal, transformamos a la educación ambiental como un programa especial de una política ambiental comunal en la comuna de Puerto Montt. Así que estamos contentos por eso y trabajando fuerte y con los colegas comprometidos, que son colegas más jóvenes que yo, pero todos comprometidos con el tema. Y volviendo a otra anécdota, Caupo, yo no sé si la tengo borrosa, ¿no? En Estudios Agrarios, cuando se organizó, Estudios Agrarios organizaba un concierto y tuvieron que bajar el piano de Codú desde un segundo piso hacia abajo. ¿Fue efectivo eso y el trabajo que les costó hacerlo? Eso fueron las jornadas musicales de verano, las jornadas musicales de ANCUD, que al final esas jornadas musicales, no sé por qué se perdió, que la hicimos con Gabriel Codú, y se fue, la llevaron a Castro esas jornadas musicales. Y lo del piano sí fue una historia esa, porque no teníamos piano para hacer esas jornadas musicales, y Gonzalo Puga compró ese piano, y tuvimos que andar con ese piano por todos lados. Pero eso no sé por qué se perdió, pero como te digo, esas jornadas musicales las hacen en Castro ahora, no sé quién las estará realizando. Parece que el hijo de Gabriel Codú, no sé si él es o no. Caupo, a propósito de anécdota, yo me estaba acordando de una y me voy a atrever a contarla aquí a nuestra teleaudiencia, a ver si tú me ayudas un poquitito. Y era que porque tú la contaste de que en el ramo de biología, de genética en el liceo, tú tenías que, hay un movimiento de genes con los movimientos de la lengua.
Y tuviste que hacer una pasada por todos los cursos. Cuéntala, sí. A ver. Sí, yo tenía la particularidad de que podía mover mi lengua por los cuatro lados. Ya la hacía como un canalcito y la verdad que decían que dentro de un millón hay uno que hace eso. Entonces, y yo empezaba a practicar y la verdad es que mi lengua era bien móvil. Claro, y me pasaron por los cursos porque es una cosa genética rara, todos los cursos. Rara y muchas, muy claro, entonces me hicieron pasar por todos los cursos para explicar que eso era posible que existiera. Entonces todos trataban de hacer con su lengua y no podían. Pero ahora ya me cuesta, para doblarla hacia abajo me cuesta, ya no la puedo hacer. Eso te cuesta más. Y ahora no. Es buena anécdota. Sí, bueno. Oye, qué bueno. ¿El programa de ustedes lo tienen de cuándo este? Se llama De Mediodía a Medianoche, me decían, ¿no? Exactamente. De Mediodía a Medianoche, sí. Bien trabajadores son. Ya. Claro. Con sol y la luna, seguir trabajando. Qué bueno. A pesar que llueva. A pesar que llueva. Ya. El programa, pero bueno. Ya tiene 4 años. Ah, 4 años, harto. 4 años, sí. ¿Y qué día lo emiten allá? ¿Lo emiten en Cuba? ¿Se ve en otros lados también? ¿Perdón? Sí. ¿Lo emiten en Ancuba? ¿Se ve en otros lados también en el canal este? ¿Me escuchas? Sí, sí, tiene cobertura desde, me parece que desde la séptima región hasta la 11ª, por Canal del Sur. ¿Y qué día va su programa usted? ¿Cuál día lo emiten? En Puerto Montt era como decía, en Puerto Montt se ve, se transmite por ejemplo los días miércoles, se graba los martes y se transmite los miércoles a las 9:15 de la noche y se repite también a las 11:30. ¿De y qué los día? Sábados, los sábados a las 10 de la mañana y los domingos a las 9 de la noche. Pero es a través de la Telefónica del Sur. Ya. Ese es el. En Puerto Montt se escucha, o sea, se oye. Ya. Voy a verlo. Oye, Cabello, entonces a ti siempre te ha gustado las comunicaciones, porque nosotros empezamos un programa junto en la radio Budeto. ¿Ah? Ah, sí, por muchos años. Acuérdate de ese programa. ¿Cómo se llama el programa? Yo no me acuerdo cómo se llamaba. A ver, Cabello. Tenía varios nombres porque los cambiábamos de acuerdo a las circunstancias. Era un problema ecológico, era un problema ecológico también, pues, de defensa, sí, de la ecología. Sí. Sobrevivencia, sí. Se llamó en una oportunidad. Sí, tuvimos harto tiempo ahí, los domingos lo hacíamos. Exactamente, y después de almuerzo corríamos para allá para llegar a la hora. Pero yo no sabía que Carlitos Cabello era el maestro en las telecomunicaciones. Sí, pues sí, sí le gustaba. Ahora lo sé, no es para tanto. Qué bueno, Jorge, tú también te entusiasmaste por esto. ¿Y el básquetbol? ¿Ya no hay básquetbol, no? El básquetbol, Jorge, sigue entusiasmado por el básquetbol. Sí, yo soy el conductor de la selección ancuitana. Ah, miércoles. Ya, no, bueno. No, ya retirado de las canchas, pero intentando entrenar con los niños, con los cabros jóvenes, para mantenerse un poco. Yo tengo un problema en la rodilla, pero igual hago actividad para tratar de mantener una buena salud. ¿Y en qué escuela tú trabajas allá? ¿Tú en cuál está? En la gloriosa escuela Yerbas Buena de Ancud. Ah, la Yerbas Buena. Sí. ¿Esa es municipal? Sí, sí, municipal. Ah, ya. Esa era la escuela número 2 de mujeres. Sí, sí, me acuerdo. Ese es el edificio, porque estaba la escuela número 1 y la escuela número 2. ¿Tu mamá trabajó ahí, po? Sí, mi mamá. Sí. Mi mamá de la escuela número 2 de sí, mujeres. Sí, me acuerdo. Y a comentar que respecto al básquetbol, el básquetbol hasta antes de la pandemia estaba Ancud activo en la Liga Nacional. Y siempre la gente, el público ancuitano es fanático del básquetbol, siempre está presente y están hoy día esperando que vuelva el básquetbol. Sí, siempre. A hace poquito, no creo que tú te acuerdes, un amigo que también era de la Borges Solar que vivía en Futalfut, Toño Mancilla. Él está allá. Jugó conmigo en el liceo, en la selección del liceo, y me envió recién una foto que le habíamos sacado. No tenía ni una foto de esa selección del liceo. Recién me envió una foto hace una semana atrás
de la selección del Liceo de Ancú. Hay un Facebook que está... Yo no tengo Facebook, lamentablemente, pero hay un Facebook del básquetbol, de basquetbolistas, que lo tiene el Toño Barriento. Él va poniendo las fotos y aparecen hartas fotos de la época cuando éramos jóvenes, y también esto de grandes basquetbolistas ancubitanos. Claro. Muy bonito esto. Yo me acuerdo, tengo un recuerdo grande, y fue bien emotivo, sí, porque... estábamos jugando una final del seminario con Liceo, la típica final de básquetbol, y yo jugaba con Lenti. A gimnasio lleno, el gimnasio antiguo, el que está allá en Los Cabados. El municipal, sí. Sí, po. Y yo estaba jugando con Lenti, y faltaba un minuto y estábamos empatados, y me hacen un foul en la zona, y me quebran mis lentes. Me quiebra mis lentes y tuve que lanzar los dos tiros libres sin lente. Y los emboqué, los dos, ganamos por un punto. Y salí, el triunfo del Liceo. Me sacaron en anda, ¿sabes? Me acuerdo. Tengo... Fue buena esa. Uy. Ya, ¿cómo están con el tiempo? Estamos bien. Lindos recuerdos del básquetbol. Acuérdate de otros basquetbolistas caupolicán, porque la gente quiere escuchar de amigos ancubitanos. Bueno, de ese tiempo, Pellico Díaz, a todo esto, ¿cómo está Pellico Díaz? Sé que su salud fue compañero de curso mío, Pellico, jugamos básquetbol juntos, no sé cómo está su salud, Pellico. Pellico se ha recuperado de una enfermedad grande que tuvo en las piernas, pero sí. está en su casa, ¿sí? Está bien. Pero andaba en silla de ruedas, ¿cierto? Sí, claro. No lo he visto hace tiempo, Pellico. ¿Compañero tuyo? Sí, pues fuimos compañero de curso, Jaspet Pérez también. Jaspet trabaja siempre más activo, él es... El corredor viejito. Claro, ¿ya? Claro. ¿Y sigue corriendo? Sí, pues sigue corriendo por las calles de Ancud. No lo he visto hace tiempo a esos dos. A ellos dos los invité también a participar a Chaitén con básquetbol y fútbol. Fueron los dos, me acuerdo una vez, para allá. Los llevé para allá. Hay varios amigos. ¿Cómo seguirá la vida deportiva en Chaitén, Caupo? Muy poco, solamente fútbol. Solamente porque fútbol, el gimnasio se tiene que haberse deteriorado. No, el gimnasio no, lo arreglaron de nuevo, y además hay otro gimnasio en la escuela ahora, sí que habían dos gimnasios, pero hay poca actividad deportiva allá. No se han vuelto a rearmar los equipos, las instituciones deportivas. Solamente he escuchado y visto que están haciendo puro fútbol nomás. ¿Y tú igual conformaste ya, creaste el partido asociación... radical también? Sí, allá lo armamos de nuevo. Ese tiempo lo armamos de nuevo cuando llegué allá, y justo fue la candidatura a diputado de Dionisio Falborn, así que con ese motivo se armó todo ese tiempo allá. Estoy hablándote de cuando volvió la democracia. De los 90 en adelante, entonces además tuvimos actividades también bien dramáticas, porque allá como en Chaitén era una guarnición militar, gobernador militar, y había un equipo militar, y nosotros hacíamos proselitismo bastante fuerte. Y yo tenía recién armando una empresa maderera, tenía una cerradera, una barraca, y le presté a la Concertación esa vez un espacio ahí mismo cerca de la barraca para que tengamos una secretaría donde dejaban la propaganda y todo. Y esa me la quemaron, me la incendiaron, completa. Yeah. Después se supo quiénes fueron, pero hace tiempo no se podía hacer nada más que eso. Lo podías reclamar muy fuerte. No, sabía que reclamar. Todos supimos quiénes fueron, lo vieron, todos hubieron testigos, pero no pasó nada. La jueza llegaba hasta la entrada del regimiento y ahí quedaba nomás. Pero bueno, son gajes del oficio que uno ha pasado por toda esta vida.
Así que tenemos harta experiencia en varias, sí, en varias cosas. Hay una pregunta que no te quiere hacer este Carlitos Cabello. A ver. Sí, y que yo te la voy a hacer. Y que tiene que ver con que si es verdad de que el hijo de Augusto Pinochet, Ugarte, vino a comprar terreno aquí a Kelchi, a Chiloé. Sí, pues tu papá era el contador. ¿Es efectivo entonces? Arnoldo era el contador de la empresa, vos. Claro. Y Raúl Falban era el que guiaba la compra. Y vino el hijo de Pinochet a comprar el fundo que estaba al otro lado del río Chepo, un campo que tenía la familia de mi papá de 1.200 hectáreas. Entonces, llegó el hijo de Pinochet, po, a comprar. Y el... la escritura y todo lo hizo el abogado Tito Jara, que ya hoy día también está fallecido. Así que se armó una comitiva de negocio, en la cual el contador era Arnoldo Carrasco, el hombre de terreno era Raúl Falban y el vendedor era Luis Barría. Así que estuvimos con el hijo de Pinochet en un restaurante almorzando. No me acuerdo el nombre, estaba en Aníbal Pinto, al lado del negocio de Yuri, el supermercado de Yuri. ¿El Austral se llamaba, no? El pescadito le decía. O el pescadito, no sé cómo se llama. Ahí estuvimos almorzando con el hijo de Pinochet. Así que... ¿Y qué resultó eso, Caupo? No, todo fallido, todo era un negociado nomás, no sé, para él quería seguramente... ¿Cómo hacían esta gente acostumbrada a ese tiempo a comprar cosas y querían tener bienes raíces para justificar algún crédito grande porque este era dueño de una empresa de camiones? Entonces se hizo toda la cosa, dejó unos cheques y los cheques salieron todos protestados, pues, no ninguno fue... Salió por ahí tengo los cheques, los tengo guardados en alguna parte. Es una reliquia, son. Sí, no, yo por ahí los tengo en alguna parte. Pero fue buena. Bueno, esas son las historias, pues. Hay muchas más. Y ahora en este momento en Puerto Montt, ¿en qué escuela estás trabajando? ¿O en varias, de acuerdo a lo que...? No, son varias escuelas. Como te digo, tenemos una oficina que nosotros dependemos de la unidad técnica pedagógica del DAE, y tenemos una oficina aparte, como te decía, en un centro de educación ambiental en el parque, en Alerce. Y trabajamos con varias escuelas, y ahora tenemos certificadas, como te decía, de 30 escuelas, y tenemos que entrar a certificar las 76 escuelas, así que año a año vamos certificando entre 6 y 10 escuelas. Pero en general... empezamos este año a trabajar con todas las escuelas. ¿Sí? Son 76 escuelas. Es harto. No, pues, en ese tema, no necesariamente la escuela tiene que tener el sello ambiental. ¿Puede tener no necesario. Por ejemplo, la escuela de Hierbas Buenas tiene un sello artístico. No es problema, pero es que tú tendrías que... Tú manejas el asunto CEP. O sea, ¿has escuchado hablar de los fondos CEP? Sí, sí. Bueno, los fondos CEP, tú tienes que hablar con el jefe UTP y preguntarle al jefe UTP que si podría levantar una acción de educación ambiental, por ejemplo, como puede levantar una acción deportiva, acción artística, y esa acción te permite que en el PME del colegio, en el programa de mejoramiento escolar, el PME se llama, ahí te asignan esa acción y te asignan un presupuesto, ¿ya? Pero eso depende del director nomás, nada más. Yo no sé cómo funciona los fondos CEPA allá en Ancud, si hay algún departamento, lo maneja directamente el DAEM. Pero cada escuela... Lo maneja el tema de la corporación. O la corporación. Pero cada escuela tiene un ítem de presupuesto. Y ese ítem de presupuesto lo puede dividir en varias acciones que lo que decida la escuela. Si la escuela quiere tener una acción ambiental, lo puede hacer perfectamente. Ahora, no necesita tanta plata, si puede tener 1.000.000 pesos, 600.000 pesos, para comprar, por ejemplo, no sé, cualquier material que ustedes quieran hacer. Pero todo depende de la voluntad. Pero de esto, en parte, generalmente cuando en la escuela existe un profesor que tenga interés en el medio ambiente, en la educación ambiental. Cuando hay un profesor que tenga interés, de ahí parte todo. Generalmente son los profesores de ciencias naturales. Generalmente. Y bien, amigos...
Hemos llegado al final de esta interesante conversación con el amigo Luis Caupolicán Barría, quien nos ha contado sus experiencias, hemos visto sus recuerdos, y veremos entonces en un próximo programa si podemos continuar con él. Por el momento tenemos que señalar también que la transmisión de nuestro programa se realiza los días miércoles a las 9:15 de la noche y se repite a las 11:30 del mismo día. Ahí vas anotando, Caupo. Sí. Va también los sábados a las 10 de la mañana y el domingo a las 9 de la noche por el canal del Sur 47 y además por Telefónica Inet 57 América TV Ancud. Ha sido así, amigos televidentes, una grata conversación y esperamos entonces un próximo programa. Tengan ustedes un buen pasar.